Sesión preparatoria de fecha 30 de noviembre de 2021. Por secretaría vamos a constatar el quórum. Señora secretaria. Padre Nuevo Martín, Colombia Ricardo, Fitz Henry, Flinta Sergio, Giró Víctor, González Diógenes, Martínez Llano María Carolina, Rodríguez Graciela, Siguar Alejandra, Paz Torres, José Enrique. Señores senadores electos, Brear Noel, Espíndola Verónica, Osela Francisco Ignacio, Pellegrini Diego Martín, Ruiz Aragón José Arnaldo, 15 señores senadores presentes. Gracias, señora secretaria. Invitamos a la senadora Alejandra Siguar y al senador Henry Fick al izamiento del pabellón nacional y al senador Sergio Pinta y a la senadora Carolina Martínez Llano al izamiento del pabellón provincial. Si no hay moción en contrario, vamos a dar por aprobada el acta de resolución de la Presidencia del Honorable Senado número 2138 de fecha 4 de noviembre de 2021. A consideración, aprobado. Orden del día, asuntos a tratar. Expediente 7516/21, Junta Electoral Permanente remite acta número 90 de proclamación de senadores electos en los comicios realizados el 29/8/2021. Senadores Osela, Medial, Espíndola, Pellegrini y Ruiz Aragón. Secretaría, vamos a dar lectura a la resolución. Acta número 90. Lo primero, determinar que corresponde repartir posiciones selectivas en la categoría de senadores provinciales de la siguiente manera. Alianza ECO, Más Vamos Corrientes, 4 senadores y Alianza Frente de Todos, un senador, conforme las listas oficializadas por el juzgado electoral provincial, se proclaman como electo en la categoría senadores provinciales por la Alianza ECO Más Vamos Corrientes a Francisco Ignacio Osela, matrícula individual 13.417.216. Noel Eugenio Breal, matrícula individual 11.718.386. Verónica Inés Espíndola, matrícula individual 25.671.786. Diego Martín Pellegrini, matrícula individual 26.634.436. Por la Alianza Frente de Todos, a José Arnaldo Ruiz Aragón, matrícula individual 32.837.232. Tercero, proclamar como suplentes a todos los restantes de la lista de candidatos oficializadas en el orden numerativo. Artículo 4, líbrense las comunicaciones pertinentes. El resto de forma. Gracias, señora secretaria. Vamos a apretar juramento los senadores electos. Señora secretaria.
leyes, acuerdos y reglamentos. Despacho número 51, expediente 7516/21. El Honorable Senado de la Provincia de Corrientes resuelve. Artículo primero. Apruébense la validez del acto eleccionario llevado a cabo el día 29 de agosto de 2021 para la renovación parcial de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Corrientes. Artículo segundo. Apruébanse los diplomas de los senadores electos Noel Eugenio Leal, matrícula individual 11718386, Verónica Inés Espíndola, matrícula individual 25.671.786, Francisco Ignacio Ocela, matrícula individual 13.417.216, Diego Martín Pellegrini, matrícula individual 26.634.436, y José Arnaldo Ruiz Aragón, matrícula individual 22.837.232. Artículo 3.0 de forma. Dada la sala de comisiones, en la honorable sala de senadores de la provincia de Corrientes a los 30 días del mes de noviembre del año 2021. Gracias, señora secretaria. Ahora sí, invitamos al senador Preado Noel Eugenio. Desempeñar fielmente el cargo de senador para el que habéis sido electo? Sí, pues. Si así no lo hiciereis, Dios y la patria os demandan. Señora senadora Verónica Inés Espíndola, juráis por Dios, por la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de senadora para el que habéis sido electa? Sí, juro. Si así fue... Gracias.
señor senador provincial Diego Martín Pellegrini. Juráis por Dios, por la patria y en tus santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de senador para el que habéis sido electo. Sí, juro. Señor senador provincial José Arnaldo Ruiz Aragón, juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de senador para el que habéis sido electo. Por la memoria del compañero Néstor Kirchner, por la conducción estratégica de Cristina y por lo que no afloja ni van a aflojar, sí, juro. Presidente, bueno, hemos acordado los bloques, las autoridades de Cámara. Vicepresidente primero, el senador Jorge Pic. Vicepresidente segundo, el senador Víctor Lidó. Y vocales, en primer término, Carolina Martínez Llano. Segundo término, Seguad Alejandra. Y tercer término, el senador Enrique Bastones. Ponemos a consideración la moción. Señora senadora Carolina Martínez Llano. Sí, señor presidente, gracias. Es solamente para dejar constancia y que conste la versión taquigráfica de que, a pesar de que acompaño, por supuesto, la voluntad de mi bloque, de que voy a votar en consonancia, creo yo que la mesa directiva del Senado debería tener por lo menos un integrante del género femenino. Un Senado que de 15 senadores tiene solamente 4 mujeres en sus bancas, no cumplen ni siquiera con el 30% del cupo que debería tener. Creo que el lugar de la mujer no está reconocido. Y bueno, es por esto que quiero dejarlo sentado, no solo por mí y por mis otras compañeras senadoras, sino por todas las mujeres de la provincia de Corrientes, a las cuales creo que estoy representando en este momento. El Senado de la provincia de Corrientes debería ser mujer y eso hoy no se está cumpliendo.
Igualmente, señor presidente, por supuesto que voy a votar en consonancia con mi bloque y voy a apoyar la moción. Gracias, señora senadora. Ponemos a consideración entonces la moción del senador Sergio Moisés Linda, aprobado por unanimidad. Corresponde ahora, señor senador. Corresponde ahora tomar juramento al señor vicepresidente primero y vicepresidente segundo. Señor senador, señor senador Henry Jorge Pic, Lais por Dios, por la patria.